Se encuentran dos amigas y le dice una amiga a otra: Loli, si tú te quedas en tu casa viendo la tele y tu marido se va para el cuarto y tiene ganas de hacer el amor, ¿qué te dice? Y dice ella: pues nada, él se asoma al pasillo y me silba. Y dice la otra: ¿y si es al revés? Si eres tú la que quieres hacer el amor. Dice: pues nada, me asomo al pasillo y le digo: Paco, ¿tú me has silbado? Dice Quillo: qué coraje me da la gente que habla por detrás de uno. Y dice el otro: dímelo a mí, que soy taxista. El albañil que llega a una casa para dar el presupuesto de una solería y le dice la mujer: ¿cómo ha salido el presupuesto? Dice: pues la solería completa, incluidos los pollas, 2.500 euros. Dice ella: ¿incluido el qué? Dice: los pollas. Dice: ¿los pollas qué son? Dice: los pollas son que cuando yo ya esté aquí trabajando, me va a decir usted: polla que está aquí, me va a arreglar el escalón del patio. Polla que está aquí, me va a tapar una raja que hay en el lavadero. Polla que está aquí. El chaval que coge el móvil y le pone un WhatsApp a una amiga y le escribe: guapa, en mi casa no hay absolutamente nadie. Voy a estar todo el día solo. Y le contesta a ella: pues aprovecha y caga con la puerta abierta. Uno que va a entrar en un bar y dice: hola, ¿este es el bar que dicen que cuando tú llegas te ponen el mote de un fruto seco? Y se escucha al fondo: pasa, pasa. Dice: Quillo, me han dicho que si ando todos los días una hora, hago una dieta estricta y no bebo nada de alcohol, puedo presumir este verano de un cuerpazo en la playa. Y le dice el otro: ¿y qué vas a hacer? Dice: pues no ir a la playa. Dice: Quillo, me han invitado a una boda y no sé qué regalarle a los novios, ¿eh? Y le dice el otro: pues tienes que regalarle algo caro. Y le regaló una sandía. Dice: Quillo, ¿tú de dónde eres? Dice: yo de Sevilla. Dice: dicen que allí los inviernos son muy cortos, ¿no? Dice: ya ves, el año pasado cayó en domingo. El matrimonio y la madre de ella que se quedan en un hotel y por la mañana cuando se van, van a pedir la cuenta a recepción y le dice el recepcionista: pues son 3.000 euros. ¿3.000 euros? ¿Una noche de hotel tres personas? Dice el recepcionista: sí, es que ahí entra el disfrute de la pista de pádel y de la pista de tenis. Pista de pádel y de tenis, y nosotros no sabemos jugar. Sí, pero ahí estaban. Entra también el disfrute del campo de golf. Pero si nosotros no jugamos al golf, bueno, pero ahí estaba. Y coge el tío y le da 300 euros. Y dice el recepcionista: esta no es la cuenta, ¿eh? Dice: sí, pero tiene que descontar usted el disfrute de mi suegra. ¿Qué ha estado con usted? Dice: yo, y yo no conozco a su suegra de nada. Dice: pues ahí estaba.